Muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime, donde hablaremos de noticias de anime, películas y figuras que serán lanzadas próximamente al mercado. No siendo más, comenzamos. En el video de hoy tengo unas cuantas noticias y una figura que saldrá próximamente, así que sean pacientes y vamos allá. El anime más longevo de la historia, Sasae-san, no puede ser, hay algo más largo que One Piece. ¿Sep? Este anime inició a publicarse desde el año 1975 y por primera vez en sus 45 años de emisión, el anime suspende su producción a partir del día 17 de mayo. Y ya sabemos por culpa de qué, maldito virus. Y su fecha de retorno se decidirá lo más pronto posible. El anime habla de la vida de la familia de Sasae Isono, el cual está casado con Masuo Fubuta y su hijo Tara-chan, y la relación de Sasae con sus padres, hermanos, suegros y sobrinos. Muy malas noticias para las familias japonesas, me hace sentir hasta mal. Continuemos. En el capítulo 82 del manga de Link y Kotaro Shono, Sumatsu no Harem, se informó sobre un anuncio el cual iba a ser realizado el 13 de mayo, luego de que se confirmara una adaptación al anime para el mes de octubre, y en dicho anuncio se confirmó que sí se iba a realizar la adaptación, pero está programada para el año 2021, y Kotaro Shono publicó una ilustración especial por este anuncio. Además de esto, se confirmó un nuevo manga spin-off, el cual se titula Shumatsu no Harem Britannia Lumiere, el cual será publicado en las revistas Jump Plus y Mangami el 26 de junio. La historia inicia con un virus asesino de hombres, no me digas, el cual acabó con casi el 99,9% de hombres en el mundo. Mizuhana Reito queda dormido por casi 9 años, dejando atrás a la chica de sus sueños, Tachibana Eriza. Y al despertar en un mundo donde todas las chicas quieren cositas. Eso estuvo interesante. Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia. Por lo que Reito y otros 4 estudiantes deben repoblar el mundo, pero Reito solo quiere encontrar a Eriza, la cual desapareció hace 3 años. ¿Quién ganará? ¿El amor o la tentación a un harem? Proyecto Kamisama ni Natahi será producida por los creadores de Angel Beats y Charlotte. El anuncio se hizo mediante la cuenta oficial de la franquicia, mediante el video que estarán viendo en este momento, confirmando que el estudio de animación será Peya Works y será estrenada en octubre de 2020. Todo inicia con Hina, una pequeña que un día despierta como una diosa y predice que el final se acerca, por lo que ella buscará a un compañero que esté con ella en el apocalipsis. La editorial Shueisha, mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, redacta lo siguiente: gracias por leer a nuestros lectores semanales de Shonen Jump. Para prevenir la propagación de la nueva infección por coronavirus, Weekly Shonen Jump está pidiendo a los maestros de manga que escriban de una manera que minimice el riesgo de infección. Como resultado, llevará mucho tiempo completar el manuscrito, por lo que es inevitable que se suspenda el número de casos. En el futuro, la información más reciente sobre la suspensión se anunciaría en el Twitter oficial y en el sitio web oficial el día de lanzamiento, así que tenga en cuenta esto. Gracias por su comprensión, disculpe las malas molestias, pero comprenda. Continuaremos esforzándonos por publicar revistas que todos puedan disfrutar. Con esto se confirman que están haciendo todo lo posible para proteger a sus empleados, y bueno, es totalmente entendible. Y finalizamos con una figura 1.8 del personaje Kyo Souma del anime Fruits Basket, la cual mide 115 centímetros y está programada para diciembre de este año, la cual tendrá un precio de 9.790 yenes, 91 dólares, y cabe resaltar que el gato también está incluido. ¿Qué? ¿No hacía falta hacer la aclaración? Vale, este pedazo lo cortamos, ¿entendido, chicos? Vale, muy bien. Y bueno, esto es todo por hoy. Es un video un poco largo, pero lleno de todo. Así que espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscripción. Activen la campanita, es totalmente gratis. Y así ver el apoyo que dan al canal. Sigan nuestras redes sociales, estará en la descripción del video para que estén al tanto de nuestra actividad.
Así que arigato gozaimasu y sayonara.